del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Andrés Páez, candidato vicepresidencial por la Alianza Creo Suma. Vamos a hablar sobre los acontecimientos en torno a la agresión al candidato presidencial Guillermo Lasso. Además, tocaremos temas de las propuestas de campaña, impunidad, la lucha contra la corrupción y la propuesta de cambio. Lo examinamos. También, hoy en nuestros estudios estará José Serrano, asambleísta nacional electo por Alianza País y miembro del Buró de Campaña de Lenín Moreno. La agresión al candidato presidencial Guillermo Lasso, el blindaje del modelo que se ha aplicado en los últimos años y las propuestas de campaña del candidato de gobierno. Lo vamos a revisar. Y Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder PSC Madera de Guerrero, sobre la crucial decisión de los ecuatorianos en las elecciones presidenciales de este domingo. La continuidad de un modelo o el cambio. Lo examinamos en instantes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Bueno, Doris Solís, la secretaria ejecutiva de Alianza País, solicitó su derecho a la réplica a las declaraciones del candidato presidencial por Creo Suma, Guillermo Lasso. Ayer aquí en Contacto Directo, Lasso habló sobre los acontecimientos al interior y a la salida del Estadio Atahualpa, donde fue agredido junto a su esposa e hijo. Adelante con la réplica. Señor Lasso, basta de instigar a la violencia. El movimiento Alianza País rechaza toda forma de violencia y lo hace categóricamente también sobre los hechos acontecidos el pasado martes en el Estadio Atahualpa, en los cuales se ha pretendido sin prueba alguna implicarnos. Rechazamos y anunciamos a la ciudadanía que no tenemos absolutamente nada que ver. Para todos los ecuatorianos y ecuatorianas debe quedar claro que lo que ha acontecido en esta semana es consecuencia de una campaña irresponsable que busca instigar a la violencia y a dañar el evento electoral del 2 de abril durante toda la campaña. Como Alianza País llamamos permanentemente a la paz y al diálogo como formas de expresión política y repudiamos toda forma de violencia, inclusive hacia aquel que la instiga todo el tiempo. Recordemos, ecuatorianos, quienes han llamado a manifestaciones desde el 19 de febrero anunciando un fraude sin presentar una sola prueba. Quienes han llamado a incendiar Quito y el país. ¿Quiénes han agredido al Consejo Nacional Electoral y a nuestros militantes? ¿Quiénes han usado, inclusive menores de edad, para generar actos agresivos? Recordemos quiénes han generado las agresiones a los hermanos de Manabí por haber dado una votación mayoritaria a la Revolución Ciudadana. Quienes agreden verbalmente y de manera constante a nuestro candidato Lenín Moreno, inclusive sin respetar su condición de discapacidad física. Son los señores Lasso y Páez quienes anuncian que el 2 de abril inevitablemente habrá conflicto en las calles si no se respeta su anunciado triunfo, invalidando inclusive el hecho electoral donde será el pueblo el que dé el resultado final de esta contienda electoral. Señor Lasso, le exigimos que deje de victimizarse. Nuestras armas han sido la verdad, la memoria y la justicia, no la violencia. Pedimos, exigimos al binomio de Creo que deje de instigar a la violencia, que deje de realizar acusaciones calumniosas, Alianza País. El pueblo ecuatoriano y nuestra fuerza política creemos en la paz, vivimos en democracia y celebraremos este 2 de abril una fiesta democrática que debe ser respetada por absolutamente todos los actores de la vida del Ecuador. Alertamos al pueblo ecuatoriano que se preparan lamentablemente nuevos actos de provocación y de violencia en los cuales jamás caerá Alianza País. Vamos a concurrir con nuestro pueblo al proceso electoral del 2 de abril con el mayor respeto a su expresión democrática y a los resultados que rubriquen su voluntad popular. Solamente aquellos que ya se sienten perdedores son aquellos que están propiciando actos que buscan empañar la jornada del 2 de abril. Pero el pueblo ecuatoriano, con su sabiduría y con su voluntad inquebrantable, sabrá este 2 de abril vivir una jornada plenamente democrática que exprese su voluntad hacia el futuro. Se pretende imponer un guión
completamente planificado de posicionar que en el Ecuador vamos a vivir las situaciones lamentables que vive nuestro hermano pueblo de Venezuela, con cuya realidad no podemos compararnos, se pretende posicionar la idea de una dictadura cuando en el Ecuador lo que vivimos es un incremento enorme de la democracia, esa democracia real que significa un pueblo con derechos, un pueblo con participación y un pueblo consciente. Señor Lasso y señor Páez, basta de agredirnos, basta de mentiras. Sepamos construir el proceso democrático y el evento electoral del 2 de abril con un espíritu de paz, sin provocaciones ni incitaciones a la violencia y respetando plenamente la voluntad popular. Hoy estamos con Lenin Artieda. Alfredo regresa mañana. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes. Un buen día para todos. A esta hora se encuentra ya en nuestros estudios Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por Creo Suma. Y antes de empezar con los temas que conciernen a esta entrevista, quisiéramos escuchar su criterio, señor Páez, respecto a las declaraciones de Doris Solís, secretaria ejecutiva de Movimiento País. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. La señora Solís no ha avanzado nada, sigue esgrimiendo los mismos argumentos que sostenía cuando era ministra del coronel Lucio Gutiérrez. En ese entonces militaba en Sociedad Patriótica, ahora se disfraza de militante de Alianza País y mañana seguramente cuando pase esto se alineará en otra posición. La señora se olvida de que fui yo el que denunció los paramilitares que estaban siendo entrenados y lo cual está claramente documentado en videos. Se olvida la señora que finalmente quedó al descubierto que se gastaron casi medio millón de dólares entidades públicas para comprar entradas al Estadio Olímpico Atahualpa y poder con eso contaminar una fiesta del fútbol. Se olvida la señora que ya está identificado Héctor Cueva. Héctor Cueva, recuerden ecuatorianos, Héctor Cueva, concejal alterno de Alianza País, quien es uno de los cabecillas de la agresión contra Guillermo Lasso, su esposa e hijos. Con todo eso, la señora Solís tiene el cinismo de decir que no tienen nada que ver con este acontecimiento, pues eso dice porque saben que le salió mal la jugada, que si bien impidieron que la hinchada pueda animar al equipo ecuatoriano debido a la bulla y al estruendo de esas cornetas o bobucelas o como se llamen, si bien consiguieron desconcentrar al equipo ecuatoriano para que no pueda remontar el marcador, si bien consiguieron ensordecer a todo el estadio y afectar directamente a nuestros futbolistas, lo que no consiguieron es ganar puntos con ese incidente y más bien se les revirtió al punto de que los ecuatorianos han salido a protestar, especialmente en redes sociales, y a condenar los hechos de violencia propiciados por Alianza País, propiciados por la dirigencia de Alianza País. Claramente planificaron una emboscada a Guillermo Lasso, la consumaron y, para mala suerte de ellos, este pueblo que es inteligente y sagaz reaccionó de manera oportuna, condenando estos hechos y dándoles la espalda a los agresores, a los violentos, a quienes han usado la violencia desde que comenzó el gobierno de Correa, cuando ingresaron a palos al Congreso Nacional, al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Constitucional, a Dayuma, a perseguir a gente inocente, es decir, a quienes tienen en la violencia una herramienta para sostenerse en el poder. Luego de una década de dominio político de Alianza País, el binomio Guillermo Lasso-Andrés Páez está cerca de ganar una elección presidencial a la electoralmente invicta Revolución Ciudadana. Andrés Páez al inicio apoyó, por ejemplo, la convocatoria a una asamblea constituyente, pero posteriormente, como asambleísta por Pichincha en el periodo 2009-2013, se convirtió en uno de los más duros críticos del régimen. Como actor político, usted que ha visto de cerca el andar de la Revolución Ciudadana, ¿qué fue lo que lo decepcionó? Mire, este no es un gobierno democrático, esta es una dictadura con ropaje constitucional. Este es un gobierno arbitrario y abusivo que no solamente ha usado la violencia, sino que ha instituido la mentira como herramienta de gobierno.
Este es un gobierno que traicionó a la gente, porque hacía 10 años que fueron candidatos encabezados por Correa, nunca le dijeron al país que nos van a transformar en un modelo igual al de Venezuela y que su deseo ahora es convertir al dólar en una moneda propia, acabar con la dolarización para que la gente tenga que hacer 2 días de fila para comprar media libra de azúcar o una librita de carne. Lo que no nos dijeron nunca hace 10 años es que en lugar de democracia íbamos a tener un régimen fascista en donde la gente no pueda expresarse, en donde haya partido único, en donde exista el imperio del poder total en manos de una sola persona. Correa, cuando fue candidato, ofreció un cambio. Lo que Correa le ha dado al Ecuador es una involución, porque el Ecuador ha retrocedido en la historia y nos ha puesto en la época de las cavernas, especialmente en materia de relaciones entre la comunidad política. Es decir, este gobierno ha sido el gobierno de la traición al pueblo ecuatoriano, ha lacerado el alma del pueblo ecuatoriano que se siente timado, traicionado por un elenco de embusteros, expertos en propaganda, pero muy malos para la hora de administrar el Estado, porque han tenido más de 300 mil millones de dólares y las estadísticas advierten que en los 10 años del correísmo se han perdido medio millón de fuentes de trabajo, ha caído la inversión extranjera, ha desmejorado sustancialmente las condiciones de vida de los ecuatorianos y las libertades y derechos y garantías de las personas han sido claramente menoscabadas. Esto es una traición a los ecuatorianos. En el periodo 2009-2013, con mayorías móviles desde la Asamblea, se pretendió fiscalizar, pero de los legisladores fiscalizadores, Galo Lara, Kleber Jiménez, César Montúfar, usted fue el único que sobrevivió y continuó fiscalizando, o intentándolo al menos, y contó con apoyo popular para su reelección como asambleísta por Pichincha. Sin embargo, en el último periodo de feriado fiscalizador, solo fue roto por los papeles de Panamá. ¿Qué implica para el futuro de la República la continuidad de un régimen de impunidad? Bueno, lo más grave del correísmo es que aquí no se ha permitido que los casos de corrupción salgan a la luz. Durante todo este tiempo se ha menoscabado el derecho de los ecuatorianos a conocer los entretelones y las interioridades de los innumerables casos de corrupción que se han cometido durante esta administración. Lo que nosotros esperamos es que retorne la democracia al país y que exista un equilibrio entre las funciones que tienen que mantenerse como independientes. Auguramos que la Asamblea sea un ente claramente fiscalizador, pero también vamos a propiciar que las autoridades sean independientes y que no estén sometidas al Poder Ejecutivo, que el fiscal no sea ni pariente, ni amigo, ni compadre de Guillermo Lasso, sino un jurista de primer nivel, experto en materia penal, para que pueda representar a la sociedad en los casos penales. Auguramos que exista una justicia que sea independiente, que no le entreguen las sentencias previamente redactadas en memorias de computadora, para que simplemente las inserten y las firmen. Eso no queremos, queremos una justicia que sirva a la sociedad, no que sirva al poder, no que sirva a la persecución, no que sirva para encarcelar a gente inocente, no que sirva para introducir en la sociedad el odio como doctrina, porque esto es lo bueno del 2 de abril, se acaba la doctrina del odio impulsada por Rafael Correa, se acaba el estado de impunidad impulsado por Rafael Correa, se acaba el estado manipulado por la voluntad de una sola persona y el país retorna a la democracia y volverá a brillar la luz de la libertad. Ahora, Lenín Moreno propone una cirugía mayor contra la corrupción y la impunidad con la cooperación de Naciones Unidas, como ocurre en Guatemala. En el Ecuador, donde Alianza País ha copado las funciones de control y fiscalización, ¿puede tener éxito Naciones Unidas tal como lo ha tenido en Guatemala con la CICIG? ¿Y por qué no lo ha hecho ahora? Esa es la pregunta. ¿Por qué el señor Moreno no ha impulsado la lucha en la corrupción en el gobierno del que él ha sido parte? ¿Por qué Lenín Moreno dice que va a subir a 150 dólares el bono? ¿Por qué no lo hace ahora si él es también parte de este gobierno? ¿Por qué dicen que van a construir viviendas? ¿Por qué no han hecho ahora? ¿Por qué no hicieron el millón de viviendas que ya debieron haber hecho de acuerdo a la oferta del año 2006? ¿Por qué el señor Moreno dice que ahora se le ocurre luchar contra la corrupción si él es parte de este gobierno? ¿Por qué no ha luchado?
¿Por qué no dijo nada respecto del tema Capaya? ¿Por qué se quedó callado cuando metieron la mano en la justicia? ¿Por qué se quedó callado con el tema Dussac, Cofiec, Pedro Delgado? En el caso de los helicópteros DRUF, los techos voladores, las ambulancias con ceniceros del Ministerio de Salud, las agresiones en Dayuma, las violaciones a los derechos humanos, los perseguidos políticos, la gente injustamente detenida, los secuestros, persecuciones, las intimidaciones, el hostigamiento, el uso de la CENAIN no para luchar contra el crimen organizado, sino para espiar a los opositores, a los líderes de opinión y a los periodistas. ¿Por qué no dijo nada, señor Moreno? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué ha estado calladito durante todo este tiempo, ganando más de $1 millón, pagando cero impuestos con dinero de los ecuatorianos? ¿Por qué él ha sido el único servidor público que sin ser servidor público cobra dinero del Estado como sueldo? ¿Por qué? Entonces ahora resulta que ya se le ha ocurrido luchar contra la corrupción cuando la corrupción en el correísmo es una cloaca que ha rebosado y que ya no deja lugar a no oler la pestilencia de la corrupción. Entonces resulta que ahora se ha transformado el señor Moreno y ahora dice que va a luchar contra una corrupción que él no supo combatir siendo miembro de un gobierno corrupto y un gobierno de impunidad. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Creo Suma. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, gracias. Buenos días. Buenos días, Estefan. Son las 7:17, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios en Guayaquil José Serrano, asambleísta nacional electo por Alianza País. La propuesta de gobierno del candidato Lenín Moreno y la continuidad del proyecto político de la última década. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. José Serrano, asambleísta nacional electo por Alianza País, miembro del Buró de la Campaña de Lenín Moreno, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias y buenos días, Estefanía. Buenos días. Y a la teleaudiencia de ustedes. Hablando de la campaña, lo que acabamos de escuchar y sobre los incidentes violentos en el Estadio Atahualpa después del partido, el coordinador político de Alianza País daba a entender que eso fue un error de Lazo, de querer aprovecharse políticamente de un evento deportivo y que se expuso innecesariamente. ¿Usted también lo cree que eran muestras de repudio espontáneo, que no fue algo premeditado? En primer lugar, yo quiero manifestar que nosotros estamos completamente en contra de la violencia, venga de donde venga. La violencia solamente genera violencia. Y en un proceso en el cual, como en el que nos encontramos actualmente, electoral, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales es mantener la calma, la proactividad, la prudencia. Y en ese sentido, la propuesta positiva creo que es lo fundamental. En esa lógica, quiero reiterar que los ataques a los que fue objeto el señor candidato de la banca, como su familia, pues simplemente son inaceptables y deben ser intolerables socialmente. Así que rechazamos definitivamente esos ataques. Pero sin embargo, también, si usted me permite, yo quiero señalar que el fútbol es eso. Hay combinaciones que son bombas atómicas y la mezcla del fútbol con la política, la mezcla de la política con la religión, por ejemplo, son temas que no se deben dar. Uno debe mantener la cordura y debe ser prudente también. Yo no sé quién le asesoró al señor candidato de la banca para que vaya al estadio. Por ejemplo, yo no voy al estadio con mi hijo 3 años para que no me griten, para que no me insulten, para que no me hagan ninguna provocación, más allá de que hemos sido fanáticos del fútbol toda la vida. Pero la perspectiva que tenemos que tener acá es que definitivamente todo acto de violencia tiene que ser rechazado. Y obviamente, claro, yo creo... Claro, lo que pasa es que hay diferencia entre si es un acto de expresión, el que se grite fuera Correa fuera o fuera Lazo fuera, y otra cosa es que haya un evento premeditado de agresión. La empresa Ecotickets confirmó que había una entidad o que hubo una entidad de gobierno que compró un número importante de entradas y que esas entradas no se puede aún asegurar, hay que investigar, que se le entregó al grupo que agredió, pero sí dijo Andrés Venegas, el gerente de operaciones de Ecotickets, que dentro del estadio, que él pudo ver desde adentro, las localidades vendidas coincidían con las personas que tenían las bubucelas, que por cierto están prohibidas. Usted conoce muy bien de los reglamentos y los temas de seguridad, pero ese día entraron y eran entradas que además costaban un abono de $360 que alguna entidad regaló. Mire, yo le vuelvo a reiterar, Stephanie, aquí lo fundamental es rechazar todas las formas de violencia, venga de donde venga la violencia. Y la violencia, obviamente, cuando se manifiesta de la forma en la que sucedió en el estadio, luego de la pérdida de la selección, que también reitero, es una imprudencia ir a un partido que uno
que uno no tiene ningún tipo de control sobre una multitud, sobre la masa. Sabemos cómo es el fútbol. Cuando se gana, la euforia de la victoria siempre es positiva. Cuando se pierde, la euforia del fútbol es siempre negativa. Pero la violencia tiene que ser desechada definitivamente del país y hacia allá hay que avanzar. Definitivamente creo que se está cayendo una suerte de la candidatura perdedora en una paranoia justamente de la derrota, y aquí lo que tenemos que construir es el Ecuador de la unidad, el Ecuador del diálogo. Sin lugar a dudas, esta ha sido una campaña que se la ha podido llevar con mucha convicción de nuestra parte, con muchísima alegría, pensando en sacar de la pobreza a tantos compatriotas que todavía lastimosamente están en una situación crítica, cómo mejorar nuestro sistema productivo con un programa de gobierno que definitivamente va en esa misma línea. Erradicar la violencia, y por supuesto que forma parte también de esta lucha por generar igualdad, equidad y obviamente consolidar los derechos fundamentales que tienen los ecuatorianos. Esa es la propuesta que tiene Lenín Moreno Garcés. En esa línea hablemos sobre las propuestas de Lenín Moreno. El modelo de gobierno que ofrece en lo medular, ¿busca darle continuidad al proyecto de la Revolución Ciudadana, a lo que se ha venido haciendo en estos 10 años, continuidad al modelo que se ha aplicado también en los últimos años? Aquí hay un tema medular, sin lugar a dudas. Lenín Moreno Garcés es un hombre que ha luchado contra las adversidades. Lenín Moreno Garcés es un hombre que efectivamente ha consolidado su forma de vida en servicio a los ciudadanos, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Solamente si nos ponemos a ver todo el trabajo que se hizo alrededor de la misión Espejo con las personas discapacitadas, personas que pasaban escondidas, invisibilizadas en nuestra sociedad, generaban vergüenza a ciertas familias, Lenín Moreno logró salir. Logró sacar adelante un proyecto que yo creo que fue fundamental para el Ecuador, emblemático para el Ecuador, y que también se ha consolidado alrededor del mundo. En esa misma perspectiva, yo creo que tenemos que trabajar profundamente, ¿no es cierto?, en esas diferencias sociales que todavía tenemos en algunos sectores del país. Ese programa de gobierno, cuando nosotros estamos hablando y cuando Lenín Moreno está señalando, vamos a generar productividad, vamos a generar incentivos tributarios, vamos a volver nuestra mirada al sector agropecuario, vamos a trabajar por las mujeres vulneradas, vamos a generar mayor protección a los jóvenes en cuanto a su ingreso a la universidad, etcétera. Sin lugar a dudas estamos hablando de una propuesta seria, debidamente estudiada con técnicos, con economistas, con sociólogos, que nos va a permitir que efectivamente Lenín Moreno, con ese liderazgo que ya lo ha demostrado en varias facetas de su vida, consolide también un gobierno democrático de diálogo y de unión en estos próximos 4 años. Estamos convencidos de lo que es Lenín Moreno. Yo le puedo decir, este tiempo que he estado trabajando con Lenín Moreno, un líder que efectivamente le impulsa, le incentiva a uno a estar luchando por los ecuatorianos y por las ecuatorianas. Nosotros teníamos un lema cuando estuvimos en el Ministerio del Interior: jugarnos del todo por el todo. Ahora que conozco más a Lenín Moreno, téngalo por seguro que estamos más dispuestos todavía a que ese todo por el todo sea en todos los sectores. ¿Cuál es el modelo, o si se, lo que se busca es blindar lo logrado en estos últimos, o lo que han hecho en estos últimos 2 años, y por ende la continuidad de la Revolución Ciudadana? Porque el propio candidato Moreno, cuando ofrece en sus propuestas de campaña, habla ahora de impulsar el verdadero cambio. Ha dicho textualmente hace 2 días, vamos por el cambio que queremos y necesitamos. Pero ¿por qué hablar de cambio cuando ustedes están de acuerdo con lo que han hecho ustedes mismos anteriormente, y más bien han insistido en que se debe blindar los logros de la revolución? Entonces, ¿dónde es necesario cambiar? Bueno, yo quiero reiterar esto, Estefanía. Definitivamente el proceso que hemos programado con Lenín Moreno para estos próximos años, ese hombre valiente de corazón gigante, ese hombre gigante de corazón valiente, sin lugar a dudas están enfocados en cómo consolidar la democracia en nuestro país. Y consolidar la democracia en nuestro país es consolidar la convivencia social pacífica a través de proteger a las familias ecuatorianas. ¿Cómo proteger a las familias ecuatorianas? Generando empleo, generando mayores niveles de seguridad ciudadana en las ciudades, generando mayor relación con los gobiernos locales, luchando contra el microtráfico, obviamente generando todos los incentivos tributarios para el sector productivo, sector agropecuario, sector industrial. Esos son los temas fundamentales en los cuales estamos enfocados. La convivencia social pacífica efectivamente es unidad, es diálogo. Y hacia allá vamos con Lenín Moreno Garcés.
téngalo por seguro que nuestra perspectiva es profundizar el fortalecimiento de la democracia. De esa convivencia pacífica, de la unidad. Lenín Moreno incluso habla de refrescar las relaciones, que no podemos estar distanciados entre ecuatorianos, y ese ha sido el mensaje de alguna manera conciliador desde que llegó al país Lenín Moreno. Ahora, muchos de quienes acompañan y apoyan la candidatura de Lenín Moreno han sido parte de los últimos años de este gobierno, que tiene un estilo, por decirlo menos, distinto, confrontador, divisionista, que no va en la línea que parece querer practicar Lenín Moreno de llegar a la presidencia. Entonces, ¿cómo se va a dibujar ese refrescar de relaciones del que habla Lenín Moreno? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Con liderazgo, Estefan, con el liderazgo que tiene Lenín Moreno, con justamente su forma de vida y de servicio a los ciudadanos que ha tenido de Lenín Moreno, no desde que regresó al país, desde que efectivamente le pasó esa desgracia de recibir un disparo en su espalda que le dejó con una discapacidad. Solamente quien siente el dolor de un crimen, de una muerte, de generar una lesión permanente como la de Lenín Moreno, sabe efectivamente, tiene dos opciones: o se dedica a odiar al país o se dedica a amar al país. Y esto, y lo que ha demostrado Lenín Moreno es que efectivamente amar al país es lo fundamental. ¿Y cómo se ama al país? Sirviéndole, trabajando honestamente todos los días, decididamente. Estuvimos hace 4 días en Guayaquil recorriendo 7 horas todos los barrios de Guayaquil con Lenín Moreno Garcés, con liderazgo. El liderazgo de Lenín Moreno Garcés, sin lugar a dudas, nos va a llevar a generar ese diálogo y esa unidad que el Ecuador debe consolidar. ¿Cuál están hablando ahora? ¿Podría estar relacionado también a hacer esa cirugía mayor a la corrupción como ofrece Lenín Moreno, a la lucha contra la impunidad, ha dicho Moreno, que sea la parte medular de su gobierno? Y le pregunto, ¿eso, aunque cueste seguir cortando cabezas de quienes fueron funcionarios de este mismo gobierno, mano dura cuando se conozca la lista de Odebrecht contra quienes participaron de esos contratos, quienes aceptaron sobornos dentro de este mismo gobierno y funcionarios de este gobierno? Hemos sido luchadores permanentes contra la impunidad, Stephanie, ciudadanas y ciudadanos. No se juzgaban ni al 10% de los homicidas y asesinos en nuestro país. Hoy se juzgan al 96% de los homicidas y asesinos de nuestro país. Entonces, en esa perspectiva, la lucha contra la corrupción tiene que ser la historia y la función judicial quien los juzgue. A los del pasado, a los del presente y así a los del futuro. Amigos. A los del pasado, a los del presente y al futuro. Aquí no vamos, aquí no se puede mirar bandera política, aquí no se puede mirar si es el vecino, si es el hermano que está al lado de la casa, si es el hermano que está en la habitación de lado. Aquí hay que juzgar la corrupción. Y en ese sentido, no solamente hay que exponer la corrupción, hay que luchar contra la impunidad. Ese proceso, sin lugar a dudas, debe consolidarse. Ya se han dado pasos fundamentales en el tema de la lucha contra la impunidad. Y estoy seguro, y Lenín Moreno lo ha dicho, vamos a generar un proceso en el cual esa lucha contra la impunidad, esa lucha contra la corrupción, sea parte de la unidad y del diálogo que necesita el país definitivamente para consolidar la democracia. Lenín Moreno lo puede hacer, el liderazgo de él lo va a consolidar definitivamente. Son las observaciones de José Serrano, asambleísta nacional electo por Alianza País, miembro del Buró de Campaña de Lenín Moreno, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted, 7:32, vamos a una pausa y al regresar estará Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder PSC Madera de Guerrero. Vamos a hablar sobre la importancia histórica de las elecciones presidenciales de este domingo. Quédese usted en nuestra sintonía. En pleno auge de la Revolución Ciudadana, año 2008, Jaime Nebot lideró una victoria electoral histórica en Guayaquil por el no en el referendo de aprobación de la Constitución. Durante su gestión como alcalde de 17 años, 10 han sido con el presidente Correa. El mandato popular de un alcalde no es hacer oposición al gobierno, porque eso se hace en la Asamblea. En esa perspectiva, Jaime Nebot ha cumplido su mandato como alcalde y se ha erigido en gran elector de Guayaquil. La elección del próximo domingo marca un punto de inflexión para la República, cambio o continuismo. Jaime Nebot, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, y un afectuoso buenos días a los televidentes de Coavisa. ¿Qué se juega el cambio este domingo, teniendo que escoger entre Lasso y Moreno? Esta no es una elección cualquiera, no se elige simplemente un presidente. Se elige el futuro, más de lo mismo que muchos no queremos, o un cambio que hay que darle la oportunidad de llegar y que está representado por Guillermo Lasso. Después, cuando llegue el cambio, entonces habrá tiempo para exigirlo y hasta para criticarlo, pero hay que darle la oportunidad de llegar, y en eso estamos quienes no queremos 4 años más de socialismo.
El proyecto político de Alianza País es muy amplio y de largo aliento. Después de lo que se ha visto durante 10 años, ¿qué conlleva para los derechos de libertad y las reglas básicas de la democracia? Yo creo que desde el punto de vista de libertad y de democracia ha sido muy malo para el Ecuador. Y por eso lo que hay que rescatar es la democracia total, fundamentalmente recuperando la independencia y las funciones del Estado, que no pueden estar en manos de un solo individuo, sea quien sea. Ganar la presidencia de la República no significa apoderarse por subterfugios legales de todo el control del Estado. En función de libertad igual, hay que ir a una libertad verdadera, dándole a los jóvenes, por ejemplo, el derecho a emprender en lo que quieran, estudiar lo que quieran, eliminando una ley de comunicación que es un intento de amordazar a la prensa libre, que es la voz de los ciudadanos. No todo es malo en un socialismo. El afán de servir a lo social, a la gente pobre, es bueno. Lo malo es que no lo saben hacer, porque cuando se acaba la plata ajena, como se acabó la plata del petróleo, porque hubo un diluvio de dólares, que al igual que el de la Biblia, es por una sola vez, cuando se vuelve a la normalidad, esa falta de dinero acaba también con los beneficios sociales. Y si no, miremos a un pueblo inmensamente rico como el venezolano, ahogándose en la miseria y con beneficios sociales que en un momento tuvieron, pero que por una mala concepción global y administrativa, ¿cómo ha acabado ese pueblo? Buscando comida en los basureros, enterrándose vendado como en la época de Cristo, o en cajas de cartón, desempleado, desmotivado, sin inversión, sin empleo futuro, siquiera como perspectiva. Y eso es condenable también y fundamentalmente. La situación económica del país, que camina al filo de la navaja y no cae al abismo gracias a la dolarización y también al agresivo endeudamiento interno y externo, ¿cree usted que saldrá a flote sin un cambio en el modelo económico de preponderancia estatal? No, si no se gira hacia una concepción de un endeudamiento mesurado a largo plazo con intereses bajos, si no se trae con confianza y seguridad jurídica la inversión extranjera, todo peligra. Porque yo diría que la famosa frase de Camilo Ponce hoy día es muy aplicable. Aquí, más que presidente, se está eligiendo síndico de una quiebra. Y si no se enrumba esto hacia el porvenir, hacia la prosperidad, hacia hacer las cosas bien, hacia gastar poco e invertir mucho, hacia negociar bien una integración, hacia generar dólares, porque una dolarización sin dólares no existe. Y los dólares se están acabando, por eso es que le han echado mano a los dólares ajenos, a los dólares del pueblo. Y eso es sumamente peligroso. El apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso por parte del Partido Social Cristiano ha consistido en un llamado hecho a votar por él desde la noche misma de la primera vuelta. ¿Y en qué más, alcalde? ¿Cuál es el aporte al cambio de los dirigentes de base de Madera, de Guerrero y del Partido Social Cristiano? Bueno, usted ha visto, como lo ha visto la ciudadanía y como está en todas las redes sociales y en la televisión y en la radio y en la prensa, la misma noche en que terminó la primera vuelta y aún antes de que termine oficialmente, y a cambio de nada, porque así somos nosotros, procedimos a dar un apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso. Luego lo decidió el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Y a continuación de eso nos hemos reunido permanentemente en los 4 distritos de la provincia del Guayas con una dirigencia como la nuestra, que sabe trabajar, que tiene bases sociales en la gente pobre sumamente amplias, y ese trabajo ha sido efectivo. Guillermo Lasso sacó en la provincia del Guayas y fundamentalmente en Guayaquil 22%. Yo puedo decirle a usted que mi experiencia en este tipo de trabajo me permite indicarle que él ha duplicado esa votación y yo creo que va para el 50% y debería ganar la elección en la ciudad de Guayaquil. Y este es un trabajo que hay que hacerlo en la calle, pero hay que saber hacerlo, porque en la vida política no se ordena. Esto no es la empresa privada. El votante no es empleado de uno. Hay que hablar, hay que convencer, hay que argumentar. Y eso se hace trabajando. Es un trabajo de campo que toma su tiempo. No ha habido mucho tiempo, pero creo que ha sido efectivo. Lenín Moreno dice
que la propuesta de Guillermo Lasso de reducir 14 impuestos va a terminar afectando a los gobiernos autónomos descentralizados. Usted es la cabeza del municipio más grande del país. ¿Qué lectura tiene sobre esta lectura que a su vez hace el candidato del oficialismo de la oferta que ha propuesto Guillermo Lasso? Bueno, primero déjeme decirle que el municipio de Guayaquil, que gasta apenas 15 centavos de dólar en trabajadores y gastos de ese tipo, y que invierte 85 centavos de dólar por cada uno que recibe en obra pública, es un municipio que depende en un 30 y tantos%, no más, de las rentas que el gobierno debe cobrar y entregar. No es que el gobierno debe dar, las rentas son de las ciudades, de Guayaquil y de todas, por constitución y por ley. Pero nosotros tenemos una dependencia relativamente escasa de esas rentas nuestras, que hay veces el gobierno manosea, pero que nosotros sabemos cobrar. Yo no creo que bajar impuestos perjudique a nadie. Bajar impuestos beneficia la recaudación. Yo lo dije en este mismo canal y en muchas partes hace mucho tiempo. La economía no responde al capricho. Si usted atosiga de impuestos a la gente, le quita a la gente dinero para comprar y para pagar. Si la gente no tiene dinero para comprar y para pagar, las empresas no venden ni cobran. Si no venden y no cobran, entonces, por un lado no hay IVA, pero tampoco ganan. Y si no ganan, también baja el impuesto a la renta. Entonces, cuando usted tiene la proporción de impuestos justa, y la de hoy día es excesiva en contra del ciudadano, encareciendo la vida y matando la iniciativa y paralizando la economía, cuando usted vuelve a la normalidad, se vende más, el Estado cobra más IVA, las empresas ganan más, el Estado cobra más impuesto a la renta, las empresas se instalan, las que no están, se instalan y producen trabajo y producen ventas y producen impuesto a la renta, y así crece la economía. Más impuestos no es necesariamente más recaudación para el Estado, es menos recaudación. Impuestos normales es más recaudación para el Estado y, por supuesto, más participación también para los municipios del país. Así que eso no es correcto. La lucha contra la corrupción, alcalde, mucho se habla, se dice que se ha hecho bastante, pero son pocos los resultados que se evidencian. ¿Cómo lograr un cambio en esto? Lenín Moreno habla de una cirugía mayor, Guillermo Lasso también de una lucha frontal contra esto, pero ¿cómo lograr que en la práctica se pueda afrontar de manera real este cáncer, esta lacra que afecta a la sociedad? No sencillas, pero posibles. Primero, rodearse de gente decente cuando uno gobierna. Y segundo, con una justicia independiente. El presidente de la República, ni este, ni el que venga, ni los que vengan después, deberían tener injerencia en la justicia. Mitterrand decía que la democracia verdadera es el contrapeso de las funciones del Estado. No que un presidente, porque ganó con 51%, con 60%, aproveche de eso para, vía control de la función ejecutiva, hacerse dueño verdadero de todas las funciones del Estado, incluyendo las de control y la función judicial y la función constitucional. Eso debe desterrarse en este país. Y eso es precisamente lo que no propone Lenín Moreno. Eso es lo que hay que hacer, aunque no lo proponga nadie. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero, gracias por su participación en Contacto Directo. Así concluimos esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Será hasta el día de mañana, si Dios quiere. Nos volveremos a encontrar.